amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros una mujer multitasking, ¿no? Pamela Cerdeira, bienvenida. ¿Cómo estás? Me gustó la descripción. Haces de todo un poquito, pero vámonos por partes. Primero, radio. Sí, radio, pues estoy ahora con Alejandro Cacho en las mañanas en un espacio de noticias. Es un espacio que se ha ido transformando, ¿no? De la revista, ahora es noticias. Y bueno, estoy muy contenta, me gusta mucho. Pero es fresco, ¿no? No es así el... Es cuadrada. Lo que habría que escuchar a las 10 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y yo creo, pero eso ya es una percepción muy personal, que la información tiene que ser práctica. O sea, podemos escuchar todo el día o semanas o meses sobre la reforma hacendaria, pero si no entendemos cómo va a afectar a nuestro presupuesto, que es lo que haría que la información fuera más ligera, pues no nos sirve de nada estar escuchando las discusiones que se dan como en las grandes esferas, ¿no? ¿Y qué tal tu trabajo con Alejandro? Bien, muy bien, estoy muy contenta. ¿Cómo es interactuar de repente? Digo, aquí también compartimos cuadro, pero en radio como que se exhiben las deficiencias o los éxitos. Bailar de cachetito. Yo estoy convencida que hacer un programa de radio, para la gente que no sabe lo que es de pronto compartir, o igual en televisión, un espacio, estoy convencida que es como bailar de cachetito con una persona. Tienes que entender el ritmo, tienes que sentirte, tienes que verte con, o sea, de más bien entenderte con los ojos y comunicarte con la mirada. Acá de eso. Sí, claro, pero es eso, ¿no? De que volteas y ves y entonces entiendes que ya va el otro y habla y entonces le cedes la palabra o mides sus respiraciones para poder entrar tú. Y es una cosa que se da, yo creo que más allá de la amistad o el que conozcas a una persona, de pronto son como conexiones que encuentras con alguien o no las encuentras, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Qué dices, hijo? Me ha pasado, sí, claro. Fíjate que en radio no, en televisión sí, es bien difícil porque es una chamba donde los egos, ¿no? Dicen que para trabajar en esto hay que tener un problema con el ego o el ego un problema contigo. Y eso de pronto es complicado, ¿no? Yo creo que eso estorba muchísimo y cuando te topas con alguien que está preocupado por hablar más que tú o por salir más que tú o por el resultado al aire, pues no es tan bueno como se espera. ¿Y la línea editorial cómo la definen? ¿Cómo elegir los contenidos en radio con él, etcétera? Pues mira, es un trabajo en equipo, somos varios los que formamos parte de ese proyecto, Alejandro es quien lleva la cabeza y yo creo que va muy a eso, ¿no? A lo que tú sientas que tiene que tener mayor importancia. Y creo que así lo terminamos decidiendo todos en todos nuestros espacios, o sea, no hay una noticia que sea más importante para la otra, salvo lo que tú en ese momento sientas que tiene mayor relevancia o que le puede ser más útil a la gente que te está escuchando. ¿Y en particular hay algún tema que tú trates de incluir en la agenda? Híjole, a mí me llaman mucho los temas que tienen que ver con los niños y que tienen que ver con las mujeres. Sobre todo de ponernos en una situación de igualdad ante los hombres. Vaya, no es que vaya con la bandera del feminismo por la vida, pero sí, a veces. No es que es, pero sí. Y el tema de los niños, porque bueno, pues hay que darles voz, ¿no? De pronto pareciera que en la agenda nacional están olvidados esos y el civismo. También pareciera que se nos ha olvidado lo importante que es que como sociedad nos eduquen. Cada día los gobiernos invierten menos dinero en campañas para que no tiremos basura en la calle. Pues hasta había salido de los libros de... De texto, de claro, texto, el civismo, ¿no? Ya, civismo no era ya no es parte clase de la educación, claro. Cada vez nos preocupa, bueno, las licencias, ¿no? Yo pongo ese ejemplo en el Distrito Federal, no sé cómo funciona en otros estados, pero uno no tiene ni siquiera que hacer un examen de manejo para ponerse detrás de un vehículo, que me parece gravísimo. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas hay que ser constantes y creo que también es parte de la responsabilidad que como medios tenemos. Y en tu caso, ¿has sido más allá en estos contenidos que les ofreces a los niños? ¿Tienes publicaciones? Sí, tengo algunos libros que he publicado a través de internet. Mira, yo te diría sí, quiero educar a la infancia, pero no es cierto. No, estas historias, cada una en un momento distinto, han nacido por historias más personales. ¿Con tus hijos? Pues sí, con mis hijos. Por ejemplo, tengo uno que se llama El Monstruo del Cajón, que es una niña que hace dibujos y cree que sus dibujos son mágicos. Y entonces, cuando dibuja algo que la hace sentir muy feliz, pues hace un dibujo de la felicidad y se lo regala a la persona que le hizo sentir eso para compartir esa emoción tan linda. Pero cuando siente cosas feas, ya no las quiere compartir porque no quiere que la gente se sienta igual de mal de lo que se siente ella. Y esta historia
nacía porque una maestra de mi hija me dice, oye, yo veo que tu hija cuando hay algo que no le gusta o que está mal, eso no lo comparte. Lo bueno lo comparte todo, pero el otro se lo guarda y se lo guarda. Y entonces la historia nace pues tomando a mi hija como excusa y en el proceso de escribir te vas dando cuenta que a lo mejor no solo estás contando su historia, sino estás contando la tuya y estás claro. tratando de resolver rollos que ahí traías atorados que de otra manera no te hubieras atrevido a tocar. ¿Cómo que? ¿Qué traías tú ahí, ahí atorado? Pues mirárase yo. No, vaya, en este caso en específico creo que tengo otra historia, si me voy a uno muy personal, que se llama Hasta Pronto. Ese no está publicado, o sea, no es un cuento que venda, lo pueden leer en mi blog. Y para mí era muy importante contar, hablar de la muerte, porque hay pocos libros que hablen a los niños acerca de la muerte. Es un tema que no queremos tocar. Y cuando lo tocamos con un niño, lo hacemos de la manera más irrespetuosa posible, porque entonces les inventamos historias de, está en el cielo. Nosotros no tenemos esa certeza de que la gente que se vaya a un lugar llamado el cielo y que estén mejor. Uh-huh. Cielo o infierno, cualquiera de los lo dos. Lo que fuera, pero uh-huh. lo hacemos desde un punto de vista muy condescendiente y poco realista. La verdad es que poco sabemos qué nos pasa cuando uh-huh. nos vamos, ¿no? Y tampoco les decimos que sí, que va a ser horrible y que vas a llorar y que se va a sentir muy feo. Al contrario, como que buscamos tapar eso. Entonces, estuve muchos años pensando, ¿cómo le voy a hablar a un niño acerca de algo que yo no tengo todavía muy claro cómo resolver? Y en el proceso murió mi papá, murieron mis abuelos, me tocó estar pues prácticamente con los tres en el momento en el que se fueron. Y cuando ya por fin descubrí cómo quería contar esta historia y me senté en la computadora a empezarla a escribir, era un llorar y llorar y llorar y uh-huh. llorar, porque yo decía, pensé que lo iba a escribir desde el punto de vista como si mi hija me perdiera a mí, uh-huh. y me daba cuenta que en la historia que estaba contando, que es una niña que pierde a su mamá, no era la niña, mi hija u otra niña, sino era yo lidiando con mis propias pérdidas, aunque mi mamá vive, ¿no? Pero como con lo que yo ya traía cargando. Claro. Y en tu caso, ¿cómo explicabas la vida o la muerte cuando estabas chiquita? Cuando estaba chiquita, fíjate que este cuento empieza con la niña en el momento en el que le dan la noticia de que muere su mamá, la niña está en el baño. A mí así me dieron la noticia de que murió una de mis abuelas, mi abuela paterna. Y me llamaba mucho la atención que mi tía no pudiera esperarse a que yo saliera del baño para decírmelo. Sí, era como de muy mal gusto que me lo diera ahí. Y que es tan importante. Claro, ¿no? Y tardé tiempo en que me cayera el 20. Siempre como que fui así. La muerte me era algo como muy lejano. Y salvo esa pérdida, no tuve unas mucho más cercanas hasta que fui ya, vaya, a partir de los 20, creo que tenía 23 cuando murió mi papá. A partir de ese momento realmente me empecé a enfrentar a lo que era, pues, que se te fuera alguien prácticamente en las manos, ¿no? Uh-huh. Estando ahí, estar a mis abuelos, estuve hasta el momento en el que dieron realmente el último aliento. Uh-huh. Y eso es muy impactante. Súper fuerte. Sí. ¿Y en qué crees? ¿En qué creo? ¿Qué uh-huh. después? Pues no sé. Y creo que si perdemos tiempo pensando en eso, perdemos lo que tenemos hoy. Y es lo que... de lo único que tenemos certeza y hay que disfrutarlo y ya. Oye, así como le hablas de la muerte a tus hijos, ¿cómo les explicas la procreación? Ok. La vida, ¿no? Te contaron lo de las abejitas. Lo de la florecita y hay que, ¿no? Pues mira, mi Benjamín es muy chiquito. Y sus dudas pues se tienen que limitar a creo que lo que hacemos todas las mamás, ¿no? Ver bien qué es lo que quiere saber. Dicen que la mejor manera de saber qué quieren es contestarles con otra pregunta, ¿no? Así, ¿de dónde vienen los niños? Pues tú, ¿de dónde crees? ¿No? O ¿cómo me hiciste? Pues con mucho amor. Y ya, generalmente eso contesta todas las preguntas. Pero has pensado así. Sí, yo me enteré de la historia de la abejita porque me encontré un libro que se llamaba ¿De dónde vengo? Y era un libro ilustrado maravilloso que hablaba de la sexualidad con todas las palabras que hay que usarlas. Y cuando yo lo encontré, yo creo que tendría 9 años, y lo leí, pensé que estaba leyendo pornografía, ¿no? Eran unos dibujos de un niño encuerado y una niña encuerada, y entonces lo veía con mi prima y decía, ¡ah, mira! Eso tienen ahí. Y entonces en la noche junté a mis papás y les dije, tengo que hablar con ustedes. Les voy a hacer mamá, una revelación. Nada más tú. No, bueno, los dos, porque los involucra a los dos y quiero que me digan si es verdad. ¿Qué? Y le solté pues todo lo que yo había leído y mi mamá me dijo, pues sí, sí es verdad. Y ahí se acabó. No había más morbo porque no había más que aprender. Entonces ya compré un libro similar. Lo dejé así como al abandono, ¿no? Y entonces mi hija pues solita fue y lo leyó y yo creo que no estaba en edad de enterarse de ciertas cosas porque de repente lo leía y lo dejaba y lo leía. Me decía, mamá,
vi unas cosas, pero guácala. Me parece perfecto que te siga dando asco. Sí, dejámosle así. Esa es la prueba, ¿no? Sí. Si para un beso siguen diciendo guácala, es que todavía está chiquita. Exactamente. Ahora cuéntanos un poquito, también estás en Fórmula, ya en el rollo de la noticia. Sí, llevo 3 años en Fórmula con este espacio que se llama Rostros de la Información y estoy muy contenta porque es un espacio en el que he tenido una gran libertad. Yo me acuerdo hace muchos años que tenía intenciones de irme al ramo de noticias y entonces fui a hacer un casting a una televisora nacional, que ahí trabajaba, pero no en el área de noticias. Y ¿En Azteca? En Azteca, exacto. Uh-huh. Y entonces llego y pregunto, oye, ¿y cómo va el rollo aquí? Oye, si yo quiero de pronto comentar sobre algún tema, pues sí puedes editorializar, pero es muy fácil. Tú escribes lo que vas a opinar, lo revisa un comité, lo revisa un jefe, te lo ponemos en el prompter y lo lees. Con total libertad. ¿No? Tú siéntete libre. Y entonces es como el abogado que descubre que los juicios no son como en las películas de Estados Unidos, ¿no? Y dije, no quiero hacer noticias. Y luego, bueno, vino esta oportunidad y tengo eso, que creo que como comunicador, no me dejarás mentir, es lo que más valoramos. La libertad de poder hacer lo que quieras con un programa. Es un resumen con la información más importante de todos sus noticieros, pero con esas herramientas hago lo que quiero. Desde la escaleta, desde qué quiero meter, qué no, si quiero meter otros contenidos, si quiero construir mis propias notas, si quiero hacer mi propia información, mis entrevistas. Entonces, esa libertad es oro molido. ¿Y sientes en algún momento censura, que te tiran línea, algo así? Jamás, jamás, jamás lo he sentido. Yo creo que la censura que más importa es la que uno se impone. Y a veces esa es demasiada, ¿no? Sí. Sobre todo, hay ciertos temas en los que es imposible tener toda la verdad en tus manos. Y siempre habrá varias versiones. Entonces, creo que esa responsabilidad de la que estás consciente es como la mayor censura que uno termina imponiéndose. Porque al final, pues de pie está tu credibilidad y es por lo que has trabajado todo el tiempo. Uh-huh. Ahora, tú estudiaste en la Universidad de la Comunicación, ¿no? En el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Okay. ¿Qué es lo que le dices a los que egresan de esa escuela? ¿Has tenido la oportunidad como de regresar y decirles, aguas, va por acá, no era así? No es Fíjate como lo que pintan. No, yo creo que mi consejo sería que empiecen a trabajar desde que están estudiando, fue lo que yo hice. Porque cuando eres estudiante tienes la oportunidad de trabajar sin que te paguen. Y a nadie le niegan chamba gratis, ¿no? Cuando tú dices, yo voy y te contesto los teléfonos y no te cobro un peso. Bienvenida. Yo voy y me pongo atrás de la cámara porque quiero aprender. Todo el mundo te dice, órale, va, vente. Y como estudiante tienes chance de darte esos lujos. Toda la gente que trabaja en medios, o sea, yo no conozco a alguien que haya estudiado medicina y termine trabajando en medios porque no encontró chamba de doctor, ¿no? Uh-huh. O la gente que trabaja en esto generalmente es gente que desde un inicio sabía que se quería dedicar a esto y que ama su trabajo profundamente. O sea, es gente muy apasionada. Y eso hace que la competencia sea mucho más complicada, ¿no? Porque uh-huh. No solamente compites con gente preparada, sino con gente que adora lo que hace. Entonces, por eso creo que empezar temprano es siempre una herramienta que puede estar de tu mano y que si te platicas con cualquiera que esté en esto, generalmente todos empezamos muy chicos. O sea, la amplia mayoría empezaron mucho antes de siquiera empezar la carrera. Cuéntale a la gente, ¿dónde te puedes seguir? ¿Facebook, Twitter, tu blog? En Facebook me encuentran como Pam Cerdeira o Pamela Cerdeira. Creo que es Pam Cerdeira. Pam, gracias. Cuéntale a la gente, por favor. En Twitter soy Pam Cerdeira también. Uh-huh. Y mi blog es pamelacerdeira.blogspot.mx. En YouTube tengo un canal que se llama Neurótica TV, que de repente ahí subo también algunos contenidos. ¿Todos los eliges tú, los grabas? Sí, sí, bueno, subo algunas notas que hago para Fórmula, que esas sí son parte de los contenidos de Fórmula, aunque los escriba yo, no los edito yo. Los otros sí, ¿no? Los grabo, los edito, los música, todo lo que hay que hacer. Después del corte vamos a seguir platicando con Pamela Cerdeira. No le cambien. Yo me acuerdo de niña prender la tele y ver los noticieros y no entender ni jota, pero ni jota. Y entonces hablaban y daban la... Y yo decía, bueno, ¿están hablando otro español? Porque no entiendo nada. Thank you.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Pamela, ese brinco de Consejo de Mujer a las noticias, ¿cómo fue? Primero, ¿cómo hiciste Consejo de Mujer, todo ese? ¿Cómo fue? Bueno, hace muchos años, más de los que quisiéramos recordar, estaba yo en Radio Nexa, era la doctora de Exa, y me acuerdo que en ese momento mi jefe, Jessy Cervantes, prende la tele, está Consejo de Mujer. Consejo de Mujer duró una eternidad, ¿no? Y me dice, mira, tú serías muy buena conduciendo un programa como esos. Y yo volteé y casi le escupo. ¿Cómo crees? ¡Guácala! Yo me voy a poner en la televisión nacional a bailar. No, 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 estás como loco, ¿no? Y todo lo que uno dice de esa agua no beberé. Me salgo de radio después de 4 años. Y que ya has hecho varias cosas en radio, ¿no? Has hecho varias cosas. Sí, pero bueno, el periodo más largo fue este de 4 años que estuve en Exa. Me salgo de Exa, acababa de nacer mi hija. Ya había trabajado en Azteca en algunas cosas y me buscan. Oye, estamos buscando una mamá joven para Consejo de Mujer. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Y entré y estuve ahí 2 años y medio, más o menos. Y la verdad que lo agradezco mucho porque al final la televisión en vivo durante tanto tiempo eran 3 horas de programa, es una gran escuela. Y tuve la oportunidad de trabajar con gente que además me enseñó mucho y aprendí muchas cosas y además compartir desde ese rato de los egos. Imagínate con tantas mujeres, ¿no? Compartir un espacio y aprender que también, así como podríamos ser nuestras peores enemigas, también podemos ser grandes amigas y tener grandes aportaciones tanto en lo profesional como en lo personal. Termina Consejo de Mujer después de ellos prácticamente 9 años al aire, yo 2 años y medio que estuve ahí, y creo que poco tiempo después de eso salió la oportunidad de Fórmula. Yo ya había buscado antes de Consejo hacer noticias, en esta experiencia que te conté en el bloque pasado, y no se dio, ¿no? Y entonces yo dije, pues a lo mejor lo mío no va por ahí, a lo mejor lo mío va por chacoteo y pasarla bien y demás. Y se vuelve a dar esta oportunidad ahora en Fórmula y pues ya, ahí me quedé y es donde he ido haciendo caminito. Oye, pero es diferente, ¿no? La elección de los contenidos, la información, hasta el vocabulario. ¿Cómo te fuiste acercando o si desde antes ya lo tenías así de levantarte y leer el periódico? A mí es lo que no me gusta, que el vocabulario tenga que ser diferente. Yo me acuerdo de niña prender la tele y ver los noticieros y no entender ni jota, pero ni jota. Y entonces hablaban y daban... Yo decía, bueno, ¿están hablando otro español? Porque no entiendo nada. Yo creo que los noticieros no deberían de ser así. Porque entonces, si usas palabras muy rimbombantes o si te vuelves muy complicado en tu lenguaje, la gente no te entiende. Y esa información que estás diciendo deja de ser práctica. Al principio hiciste algo como de publicidad. Trabajé en una agencia de publicidad. Te digo que había que empezar mientras uno estaba en la carrera. Y entonces me metí a un concurso de publicidad, me fue muy bien y conseguí una chamba. Ya sabes, te dicen, como tú ganaste el premio, te vamos a dar la oportunidad de entrar de trainee a la agencia. O sea, como tú ganaste el premio, vas a entrar sin cobrar un peso, ¿no? Pero bueno, para mí era una gran oportunidad y entré a una agencia de publicidad en el área creativa, que era lo que me gustaba como trainee. Y justo ahí me di cuenta, escribiendo un texto para un banco, que escribir era algo que me iba a acompañar toda mi vida en lo que decidiera hacer, porque era algo que disfrutaba y que me gustaba mucho hacer. Sale la oportunidad, empecé a hacer radio y todavía dije, no, pues es verano, me echo medio tiempo en la agencia y medio tiempo en el radio, y el radio cada vez me iba absorbiendo más y el radio se me pagaba. Entonces, a la hora de decidir, ¿no? Como cerdo capitalista, me quedé con el radio. Y de ahí me fui por el caminito, pero siempre, pues al final siempre está la que termina escribiendo y siempre está la que termina pensando, imaginando y creando, porque todas estas áreas pues al final se juntan. ¿Y de chavita qué era? ¿Cómo escribías? De chavita escribía, o sea, sí me acuerdo de estar en la máquina de escribir, ¿no? Picándole a ideas que nunca llegaron a nada, pero también tengo una radionovela que grabé con alguna grabadora, hice todas las voces. ¿Y tú te aventaste la historia? Sí, claro, pero también me moría de ganas, decía que iba a ser gimnasta, monja, astronauta y ninja. En algún momento del día. De hecho, iba todo lo ibas a hacer en el espacio. ¿No? No, nada más iba a ser astronauta en las noches. Ajá. Pero bueno, sí, o sea, al final...
pues sí escribía y sí grababa y hacía mis cosas. Y sí era un área que me llamaba la atención. ¿Y tu familia? ¿Mi familia? ¿Qué? O sea, ¿en algún momento era como de gente de medios? No, para nada. No, mi papá se dedicó toda la vida a los coches. Y mi mamá se dedicó, fue mamá 100% de casa mucho tiempo y después se dedicó a apoyar a mi papá con el negocio familiar. Pero mi mamá pinta. Y yo creo que pues la escritura y la pintura y la música y todas estas áreas, pues al final es arte, ¿no? Y de uh-huh. cierta forma, digo, no quiero decir que yo hago arte cuando dé las noticias, nada más alejado de eso, pero me gusta mucho escribir. Y creo que al final ahí va un poco como este tema de sensibilidad. Lo que sí le agradeceré siempre a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, es que a pesar de que siempre fui la loca de la casa, ¿no? Me dicen, ¿estás loca? Y era como el, pues sí, así soy. Cuando tenía 17 años y tuve mi primer trabajo en radio, era un programa que se transmitía los sábados, de 10 de la noche a 2 de la mañana por Sullivan, ¿no? Imagínate. Les juro que era radio. Y me llevaba a mi mamá a las 10 de la noche, se esperaba afuera ahí en una cafetería que terminara. Como buena madre, sí. Exacto. Y si no, mis hermanos se salían del antro, me recogían de mi trabajo y me regresaban al antro. Y al final, cuando haces cuentas, dices, oye, pues todos se sacrificaron un poco uh-huh. por algo que no me estaba generando ningún ingreso, pero que me apasionaba y que creyeron que algún lugar podía llevarme. Y eso es apoyo, que uy, no tienes nada con qué agradecerlo. Y, por ejemplo, ahora que haces noticias o en los espacios de revista para mujeres, ¿cómo es el perfil de mujer a la que tú le quisieras llegar o decir, este fue mi granito de arena para que las nuevas generaciones de chavitas vayan hacia allá? Fíjate que no me gustaría imaginarme un perfil de mujer. Yo trato de ser lo más honesta que puedo conmigo misma y lo que a mí me ha servido en la vida, hacer que eso le sea útil a quien sea que lo esté viendo. Yo creo que la honestidad es como lo más grande con lo que cuento a la hora de decir algo, ¿no? A veces tenemos miedo de contar aquellas historias que nos duelen o lo que nos lastima o lo que nos ha parecido difícil porque no quisieras mostrar una cara vulnerable ante el público. Yo no creo en eso. Yo creo que al revés, que entre más errores hayas cometido o más cosas, más veces te hayas tropezado, te acercan mucho más a la gente, te humanizan más, pero también ayuda a que si alguien dice, ah, yo pasé por eso, o yo también me sentí así, o yo también viví por eso, y eso le sirve para salir adelante, pues qué mejor. ¿En alguno de tus programas había una sección como de patanes? Sí, en radio. Cuéntale a la gente. Esa historia es muy buena porque en aquel entonces estaba yo saliendo con un galán y me hizo una patanería, ¿no? Y entonces al día siguiente llegué Saludos. Yo al radio. Espérate, que veas dónde acá. Llegó al radio, así furiosa, de todos los hombres son unos patanes. Y si ustedes también conocen un patán, hablen y denúncienlo. Pero además lo hago. Y en la respuesta inmediata empieza a ser puras mentadas. Por fax. No había Twitter. Inmediata, por fax. Fax y llamadas de, bueno, tú has de ser una mujer chango que no tienes hombres en tu familia o hermanos, ¿cómo hablas así de los hombres? Pero yo estaba furiosa por este cuate que me había hecho una patanería. Y entonces, entre las mentadas, también empecé a recibir llamadas de chavas que decían, oye, yo también quiero denunciar un patán, fíjate que a mí fulanito me hizo y a mí. Y empezaron a contar sus historias y eso fue durante 4 años el programa. Se llamaba Los Patanes y era un espacio para que las mujeres hablaran y se quejaran. ¿Solo las mujeres? De pronto había hombres que llamaban y denunciaban a sus patanas, ¿no? Pero además el modelo se replicó en estaciones hermanas en Monterrey y en otros estados porque el programa funcionaba muy bien. O sea, tenía un buen rating porque a la gente le gustaba hablar y contar sus historias. Uh-huh. Y yo buscaba siempre tener un estilo en el que le dijera, oye, a ver, si el tipo es un patán, ya no regreses con él. O sea, siempre como siendo muy honesta con lo que le respondía al público, ¿no? No dorándole la píldora al respecto. ¿Ya te casaste nuevamente? Sí, bueno, renovaste, sí, estoy felizmente todo, casada. ¿No? Llevo 6 años de casada. Tengo otro hijo también, que se llama Benjamín, y soy muy, 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 muy afortunada por el hombre que tengo a mi lado y la familia que hemos construido juntos. Ese paso de decir, soy muy afortunada, estoy contenta con lo que tengo, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo fue que tú solita te cambiaste esa historia? Mira, yo no creo que cuando uno pasa por una mala relación, un mal momento, digas, ah, la vida me trata mal. Yo creo que todo se trata de asumir la responsabilidad, ¿no? Al final, una mala relación, un mal trabajo, un mal lo que sea,
tú decides ponerte ahí. Y a partir de eso aprendes de cómo hubieras hecho las cosas distintas. O sea, yo, vaya, tuve una mala relación, sí, pero seguramente yo también cometí muchísimos errores. Y eso me sirve y me sirvió de mucho aprendizaje para que a la siguiente no la volviera a regar, o la regara diferente, por lo menos, ¿no? Sí, digo, uno nunca está exento de seguir aprendiendo. Yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que tienes que asumir responsabilidad sobre los momentos y no creo que digas, ah, ya llegué a ese momento cómodo llamado lugar feliz y aquí me quedo, porque tampoco esa historia es para siempre y también querría decir que ya no tienes nada más que aprender. Hoy estoy allí en un momento muy feliz, pero me falta mucho por aprender y ojalá mi marido y mis hijos quieran seguir aprendiendo a mi lado, ¿no? Gula. Ay, no debería de ser pecado. ¿Lujuria? Tampoco. Perdón, pero no sé. No, tampoco. ¿Pereza? Fíjate que podría decirte que es o podría ser mi pecado favorito y lo he peleado contra él gracias a que me he vuelto una loca apasionada del deporte. ¿Soberbia? Yo creo que puede ser el peor de todos, ¿no? ¿Avaricia? Yo creo que hay que encontrar el equilibrio entre nuestra relación con los bienes, que al final aquí se quedan. ¿Envidia? Todos la sentimos en todo momento. Y cuando la reconocemos y la identificamos y vamos a fondo, creo que tenemos así una gran herramienta para ser mucho más felices. Ira. ¿Ira qué? Te voy a contar. Muy bien, Pamela. Tú muy bien con los pecados. Sí, claro. Un placer tenerte aquí en Galería. No, muchas gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos con Pamela Cerdeira. Pásenla muy bien.